Para mí, la fotografía es el arte de capturar el tiempo en un solo instante y el resultado lo llamamos recuerdo. Por eso hoy quiero hablaros de la cámara del iPhone 15 Pro Max. Muy buenas a todos y bienvenidos a la review de las cámaras del iPhone 15 Pro Max. Llevo más de un mes probándolas. Llevo más de un mes para poder hacer una prueba de verdad, una prueba a fondo y ver si realmente hay diferencias con los modelos anteriores y todo lo que Apple ha mejorado y no ha dicho. Porque a menudo nos quedamos en cosas de hardware, nos quedamos únicamente en la cámara tiene un F más alto, en tiene más zoom, en tiene más esto. Pero luego nos olvidamos de apartados tan importantes como el software, nos olvidamos de comparar bien las fotos, nos olvidamos de la colorimetría y de eso va este vídeo de hoy. Vamos a probar las cámaras del iPhone 15 Pro Max a fondo. Lo primero que tenemos que hablar es el por 5, famoso, increíble, maravilloso y sí, no me entendáis mal, lo es un gran teleobjetivo, hace unas fotos lejanas mucho más nítidas que lo que teníamos antes con el por 5 digital, hay mejor tratamiento en el telefoto, pero no es oro todo lo que reluce. El iPhone 15 Pro Max y el por 5 están muy bien, pero en según qué condiciones. El por 5 es demasiado zoom, sobre todo para muchas situaciones. Es verdad que tenemos el por 2 y por 3 y por 4 digital y está muy bien. Y de hecho, los digitales este año en comparación con la generación anterior del iPhone 14 Pro sí que son mejores. Es decir, los digitales están mejor tratados por inteligencia artificial y están mejor tratados por Apple. Pero la lente se te va a ir siempre muy larga. Y en condiciones de buena luz, esos digitales quedan bastante bien, bastante arreglado y bastante pasable, sobre todo el por 2, que no es mucho aumento, con los 48 megapíxeles hace un recorte del sensor bastante decente y luego lo disimula todo muy bien vía software, vía corrección automática, que el chip lo hace muy rápido. Pero como nos vayamos a un por 3, un por 4 o las condiciones de luz no sean las más adecuadas, digamos que no es tan bueno. Así que eso provoca que a veces salgan buenas fotos y a veces la misma circunstancia, la siguiente foto no tanto. Incluso en algunas veces en condiciones de buena luz, fijaos por ejemplo en este vídeo, fijaos que por ejemplo aquí tengo pues del 4,7, voy adelante, voy atrás y fijaos en la resolución que hay ahora mismo aquí en las montañas, porque voy a pasar del 4,7 al por 5 para que veáis simplemente esa diferencia de 0,3 más. Fijaos, pic, ese pequeño saltito, fijaos, de aquí aquí, ese pequeño salto, fijaos cómo las montañas, aquí los árboles son menos definidos y aquí son más definidos y tenemos más calidad. Ese por 3 o por 4, incluso en condiciones de tan buena luz como tenía aquí, pueden hacer que una foto no termine de verse tan bien. No es malo, pero cuidado en qué circunstancias. Otra cosa que tiene ese por 5 es que mucha gente lo va a confundir con un objetivo macro. Y no. El por 5 no es, es un teleobjetivo. Eso quiere decir que si estás a distancia de menos de un metro, no te va a enfocar. No te va a poder enfocar bien porque necesita más distancia. Con lo cual, si tú lo que quieres hacer es un por 5 de verdad, aléjate o acércate y pon otra cámara. Porque el por 5 a distancias inferiores de un metro, lo que hace es pasarte a la cámara principal, aunque en el iPhone tú veas que pone por 5, y eso te hace que la foto no sea lo que estabas buscando. Así que el telefoto no es un macro, el macro es la ultra gran angular. Otra cosa importante, ya que hablamos del ultra gran angular, es que la cámara no ha mejorado absolutamente nada, que está muy bien porque tiene el macro, está muy bien porque nos da mucha amplitud, pero echo de menos que Apple haga una mejora. En la cámara principal ha mejorado, no solo ha mejorado en la luminosidad, sino también ha mejorado en el último año con el sensor, este año han puesto más antirreflejo y demás. El telefoto también ha mejorado con el por 5, el año pasado con el por 3, etcétera. La ultra gran angular lleva prácticamente igual desde el iPhone 11 Pro. Apple, ¿a qué esperas? Pero sin duda, la mejor cosa que ha hecho Apple en este iPhone 15 Pro Max y 15 Pro es precisamente de lo que menos habló, y es el color y la corrección que ha hecho en el color. Es fantástica junto con el modo retrato y la mejora, por fin, algo sustancial del HDR.
El color es súper importante en las fotografías, es junto con la luz, lo es todo. Define cómo vemos una imagen o que de primera digamos esta imagen es lo que yo veía o no es lo que yo veía. Cada marca tiene su color o su forma de entender los colores. Canon tiene la suya, Nikon tiene la suya y cualquier fabricante que haga cualquier cámara, tanto profesional como de móvil, entiende los colores de una manera diferente. La de Apple siempre ha sido buena y a ese tratamiento de imagen que tiene cada marca se le llama ISP. Apple tiene el suyo, Nikon tiene el suyo, Canon tiene el suyo, todos tienen el suyo. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo hasta el iPhone 14 Pro el tratamiento de color había sido cada vez incluso para mí un poquito peor, o por lo menos no de mi gusto, porque eso también depende de los gustos. Pero este año el tratamiento del color es muchísimo mejor, tanto en balance de blancos, en magentas, en verdes, en absolutamente todo, es muchísimo mejor. La cámara mejora en colorimetría en todas y en vídeo también. Pero es que además, junto con el modo retrato y con el nuevo HDR, la cosa va todavía mucho más allá. Porque este año el modo retrato lo puedes hacer mucho mejor, es muchísimo, como estáis viendo en imágenes, más apurado de lo que ya teníamos, es decir, ahora el retrato es mucho más apurado, incluso en zonas difíciles, todavía tiene algunos fallos como estáis viendo, pero es muchísimo mejor en tema de pelos, en tema de animales, en tema de recortes, es mucho mejor y también puedes hacer ese retrato aunque la foto no sea retrato. Si el iPhone detecta que más o menos puede ser un retrato la foto que has hecho, aunque la hagas con la cámara normal en la principal y sin el modo retrato, te va a decir, oye, ponla en modo retrato y va a ser exactamente igual que si hubieras puesto el modo, con lo cual nos podemos olvidar de, ay, se me olvidó ponerlo en modo retrato. O sea que el retrato ahora es más factible para todas las personas que se olviden de él y también tiene mejor color. Pero hay un punto donde Apple siempre, yo lo he criticado porque no hacía las cosas bien y este año no digo que lo haga perfecto, pero sí mejor. Y estoy hablando del HDR. ¿Qué pasa con el HDR, Cristo? Pues que Apple lo hacía rematadamente mal. Ahora, por ejemplo, me estaréis viendo en un gran contraluz. Tengo mucho sol, tengo mucha sombra y eso es de lo que trata el HDR. El HDR lo que trata de hacer es intentar coger lo mejor de las luces, lo mejor de las sombras, combinarlo en una foto, que son 9 o 12 fotos combinadas en una sola, e intentar coger de cada una lo mejor de cada apartado. Eso es HDR, alto rango dinámico, tanto las luces como hasta las sombras, coger lo mejor de cada una. Y Apple lo hacía mal. ¿Por qué lo hacía mal? Porque muchas veces en colorimetría las sombras las tiraba alguna generación hacia los azules, otras las tiraba más hacia amarillo, no tenía buen balance de blanco, no trataba bien sobre todo el apartado de las sombras que muchas veces se quedaban muy apagadas, o a lo mejor las zonas de altas luces, como por ejemplo un sol tan feroz como este, pues no terminaba de hacerlo bien. Este año no digo que sea perfecto, pero la mejora con años anteriores es significativa. Tenemos un HDR no solo mejor en colorimetría, sino también en la composición y en el análisis del procesador de esa foto, porque como recuerdo son cada vez que tú le das a una foto en HDR 9 fotos que se sacan a la vez, que hace contraste entre todas ellas y selecciona de cada una de ellas lo mejor de todos esos apartados, desde el negro más puro al blanco más puro. Así que tenemos mejor HDR, mejora de retrato, mejora en colorimetría, que son los realmente apartados más importantes en el apartado de foto. Vamos con el vídeo. ¿Qué ocurre con el apartado del vídeo? Pues que ahora tenemos la posibilidad de grabar ProRes en curva logarítmica. ¿Eso qué nos va a dar la posibilidad? Pues nos va a dar la posibilidad de grabar vídeo con muchísima más calidad profesional. Como estáis viendo en pantalla, el vídeo se queda como si fuera gris, pero porque la curva logarítmica lo que hace es tomar más datos para que luego en edición podamos trabajar un poquito más. Eso sí que realmente convierte al iPhone en algo un poquito más profesional, porque no es como una cámara profesional de 6.000 euros, pero sí que puede ser un buen equipo secundario, un buen equipo para empezar, un buen equipo para colocar en sitios donde a lo mejor la cámara no puedes colocarla. Es verdad que ocupa mucho, no solo por ser ProRes, sino además con curva logarítmica, pero por eso tenemos o altas capacidades de lector o también tenemos un USB tipo C fantástico en los Pro, que es mucho más rápido, a los cuales podemos conectarle tarjetas SD, discos duros y demás, como ya hablamos en la review. Así que mi conclusión es que las cámaras este año han mejorado, pero en el software, en el hardware prácticamente se quedan exactamente igual, amén de ese por 5, pero realmente es usable, está bien, pero yo incluso a veces echo de menos un por 3 nativo. Apple, podría ser que pusieras una cuarta cámara para ese zoom intermedio, pero para mí las realmente mejoras vienen por el tema del software. Un modo de retrato sin ser retrato, un retrato muchísimo mejor y más apurado, una colorimetría terriblemente mejor y también por cositas como el ProRes con curva logarítmica y muchas otras cositas de este tipo que nos dan realmente resultados más profesionales y es lo que hace que el iPhone en foto y en vídeo contra los demás gane. Así que esa es mi review de las cámaras. Espero que os haya gustado.
Si tenéis más dudas o algo, podéis ponerlo en comentarios. Y nos veremos próximamente, porque ya tenéis el vídeo de un mes, tenemos el vídeo de tal, pero todavía me quedan cositas seguramente que contar cuando las vaya descubriendo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Cuidaos mucho. Chao, chao.